¿Cómo está siendo la semana? ¿Menos accidentada que las anteriores? ¿O tema de gripes, tema de...? Sí, bueno, eso, no hemos tenido problemas. Una semana donde, bueno, como bien has dicho, menos accidentada que la anterior, por lo menos en lo que se refiere a enfermedades, entre comillas, extradeportivas. ¿Tema de Matt? Bueno, pues me ha hecho alguna situación con el grupo, tenemos sensaciones más positivas que la semana pasada y bueno, esperemos que hoy también pueda seguir haciendo algo más que entre hoy y mañana, nos quedaría también el entrenamiento del sábado por la mañana, bueno, pues podamos tomar una decisión respecto a su incorporación o no al equipo que compita en Badalona. Sí, el dolor, los riesgos, todo este tipo de cosas que, como os decía, o como os voy diciendo estas semanas, bueno, pues también tienen que ver mucho con sensaciones, evidentemente, pero también con criterios médicos. No. Ya, como te decía al principio, pues soy más optimista que las semanas pasadas o que la semana pasada. ¿Cómo veis ese partido? ¿Cómo lo preparáis? Bueno, pues igual que cualquier otro, para nosotros cada partido es fundamental y ya nos hemos visto en estas situaciones más veces, digamos, a lo que me refiero es que cuando llega determinada jornada, es decir, cuando quedan, pues son 12, ¿no? Me parece, pues ya todos los partidos son así, ¿no? Prácticamente. Entonces, esto es, para nosotros no cambia nada, no hay marcas en rojo, en azul o en amarillo, es un partido de la Liga Endesa y para nosotros tan importante el primero como el último. Lógicamente no. Sería engañaros o tomaros por tontos. Conforme va llegando el final de temporada, pues el tiempo que queda es menos, ¿no? Pero nosotros lo preparamos como una semana cualquiera, igual de importante que el de la jornada 1 o de la jornada 16. Hay que incidir en, ojo, que están últimos, pero tal. En absoluto, yo creo que No de no. cara al futuro, ¿no? Es decir, Yo creo que todo el mundo sabe lo que nos jugamos y sabe la dificultad que significa cada partido, juegues contra quien juegues. Entonces, hacerles ver lo importante que es un partido de la Liga Endesa, ellos ya lo saben, no hay que motivar a nadie extra, por decirlo de alguna forma. al hilo de lo que acaba de apuntar Antonio Moncho, quizás lo que pasó en su día en Sevilla, aunque son partidos completamente diferentes, pueda servir también de aviso. No, es que yo creo que no, porque nosotros en el partido de Sevilla tuvimos 3 minutos terribles. Pero tuvimos 37 minutos fantásticos. Es que jugamos muy bien durante mucho tiempo y en 3 minutos, pues Sevilla, que es un gran equipo con una gran plantilla, nos hizo mucho daño, ¿no? Yo creo que son los 3 peores minutos del año, ¿no? Porque encajamos un parcial prácticamente de, creo recordar, 17-2 o algo similar, ¿no? Pero después, en la segunda parte, fuimos capaces de volver, ponernos en el partido y al final el partido se decidió por poco, ¿no? Estuvimos en el. No fue, esos 3 minutos no nos permitieron volver. Ganamos, me parece, que por 15 puntos la segunda parte. No es que nosotros esos 3 minutos nos relajamos, hubo que haber pegado un toque, no. Coincidió también con un nivel de acierto enorme por su parte, nosotros no lo tuvimos en absoluto. Yo creo que todo el equipo sabe lo importante que es cada partido, vayamos donde vayamos. Si estuviera preocupado por la actitud, pues sí tendría que hacerlo, pero no es el caso. Moncho, ¿y el análisis post el Herbalife con esa primera parte con tantas pérdidas que Sí. al final, bueno, se van a 24, Sí. pero sobre todo rescatando lo bueno, lo bien que se puede hacer como se hizo en el Sí. tercer cuarto y que después pues acabes palmando de 14, bueno, no sea Sí. quizás excesiva al final, un poco esos picos del equipo en el partido. Bueno, a ver, vamos a jugar una pista como la Gran Canaria, que era una pista muy difícil y sabíamos que son el equipo que provocaba más pérdidas del rival, el equipo que hacía más puntos de las pérdidas del rival, lo sabíamos. Y sí, El equipo que mucho. más castiga las pérdidas. Y en la primera parte nos pasó factura. Sin embargo, somos capaces, como bien has dicho, en el tercer cuarto volver al partido, ponernos de nuevo. Pero en el último cuarto nos volvió a ocurrir lo mismo, ¿no? Que tenemos, creo que 9 pérdidas, ¿no? En un cuarto, que es muchísimo, ¿no? Muchísimo, prácticamente una de cada 2 posesiones.
es algo que lógicamente habíamos hablado, que sabíamos que era complicado, pero bueno, ocurrió. Gran Canaria es un gran equipo y es una pena, ¿no? Porque por el camino que íbamos, pues hubiéramos conseguido el objetivo que siempre nos planteamos, que es llegar al final con opciones de victoria. Pero, como os digo siempre en cada previa, es que ya queda tan lejos el partido de Gran Canaria que lo único que estamos centrados es en pensar cómo competir y batir al Juventud. Oye, acabas de hablar de que pasa factura, ¿no? Perdona que te pregunte siempre lo mismo, pero sí. El tema de las famosas ventanas, es decir, ¿también pasan factura al equipo? Aunque fueron ya hace prácticamente casi un mes. Yo no sé si puedes... bueno, con ventanas o sin ventanas jugar en Gran Canaria es muy difícil. Igual que es jugar en Barcelona, en Málaga, en Madrid o en Baskonia. Igual que pudo hago sin ningún tipo de dudas. Y yo no sé si podemos relacionar con las ventanas el que pues, varios jugadores que han estado en las ventanas se enfermen, por ejemplo, ¿no? Con procesos febriles, ibíricos de 1 o 2 días. Ha coincidido además en esos jugadores, ¿no? Y lo que está claro es que, y esto es un tema que sería para hablar no hoy, sino largo y tendido, los jugadores tienen un nivel de actividad en el tiempo que llega un momento en el que les pasa factura, ¿no? Hay jugadores que en años, no descansan prácticamente, o no descansan más allá de una semana. Lógicamente eso hace que tengan picos de forma física a lo largo del año, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que yo creo que es para hablarlo largo y tendido, ¿no? Sí. En total una semana, una sí, semana, Artem sí. Prácticamente en 2 años ha descansado una semana, sí. Sí, eso lógicamente es... Sí, lógicamente llega un momento en que te pasa factura, tu cuerpo baja y luego vuelves a coger un buen estado de forma. En estos momentos es obvio que Artem no está pasando por su mejor momento físico, ¿no? Pero es evidente que el cansancio al final te llama a la puerta. Cuando el rival ya, vamos a hablar de la Peña, que supongo que lo habéis estudiado muy bien, lo conocéis muy bien, por donde pasan un poco mucho las claves del partido. Bueno, pues yo creo que va a pasar pues como ha ocurrido en los últimos partidos, ¿no? Al final, normalmente los partidos se deciden en muchas cosas pequeñas, ¿no? Ellos tienen una serie de puntos fuertes que nosotros intentaremos minimizar, lógicamente intentaremos aprovechar los nuestros, pero luego al final, que no nos pase un poco, pues volviendo al partido de la semana pasada, los errores no forzados, ¿no? El que seas capaz de meter los tiros que estés solo, que estés fuerte en el rebote defensivo, que no concedas demasiados puntos de contraataque, todas esas pequeñas cosas que al final sumado hacen las 3 o 4 o 5 canastas que son la diferencia que registran los marcadores al final. ¿Carles ha tocado mucho o no? Bueno, pues lógicamente aún es poco tiempo, ¿no? Para un entrenador, porque prácticamente se incorporó y jugaron a Andorra y luego a partir de ahí pues no ha tenido mucho tiempo, pero cada semana que pase pues irá añadiendo más cosas, ¿eh? O intentando dejar su sello, ¿no? Como intentará hacer esta semana sin ningún tipo de dudas. Hay en situaciones donde se nota su mano, pero bueno, yo creo que también había muchas cosas que hacía Diego que a Carles Durán le sirven, ¿no? Y bueno, pues ha habido cambios en los roles de los jugadores, en la llegada de nuevos jugadores que no tenía Diego, por ejemplo, o el papel de, como te decía, de jugadores que tenían un papel con Diego y tienen otro diferente con Carles, ¿no? Quizás ahí es donde se note más la diferencia entre unos y otros. Sí, seguramente, claro. Sí, pero sería un partido igual de complicado, aunque fuera en la posición 9, porque sería un partido fundamental para el playoff, o fuera en la posición 11, porque sería, al final todos los partidos son igual de difíciles, ¿no? Y como te decía al principio de la rueda de prensa, conforme va llegando el final de temporada, pues más. ¿Cómo juega? Pues cómo juega. Bueno, pues un equipo que intenta correr desde las recuperaciones, que tiene un buen juego en transición, y yo creo que en la media pista intentan explotar las características individuales de sus jugadores, el balón interior de Jordan, las situaciones de pick and roll de la Provito, las salidas bloqueadas. Bueno, es un equipo que intenta jugar con mucha inteligencia. Defensivamente es un equipo agresivo, que maneja diferentes defensas, tanto individual como zonal,
con un buen uno contra uno, son el segundo equipo que recupera más balones. Es un equipo que se le han ido muchos partidos por pocos puntos, ¿no? De ahí su posición. Como entrenador, pero también como aficionado al baloncesto, ¿no? ¿Qué piensas de la situación también por la que está pasando un club histórico como el Juventud? Es difícil cuando estás en la misma competición hacer una reflexión de ese tipo, ¿no? Desconozco, podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero desconozco exactamente. Yo creo que los que mejor pueden hablar de esto pues era la gente de Badalona, los periodistas de Badalona. Yo la verdad que bastante tengo con analizar y centrarnos en lo nuestro. Moncho, hablabas ahora de que es uno de los equipos que más recupera. ¿Eso es fruto de la agresividad en las líneas de pase? Yo creo que el trabajo defensivo, que tiene muy interiorizado el tema de las ayudas en las penetraciones, de las ayudas en el balón interior. También es un equipo que puede defender muy agresivo las líneas de pase, es un equipo que yo creo que trabaja bien en el aspecto defensivo. Mencionabas a la Provítola, tiene una incidencia más sobre los directos en el 40% de los puntos de su equipo. ¿Desconectarle a él es desconectarle a él? No, yo creo que tienes que, si te centras en un solo jugador, sería minimizar las cualidades del resto de la plantilla de la peña, pero cuando hablamos del jugador que juega más minutos, del jugador que digamos gasta más tiros ofensivos, del jugador que más del 50% de sus posesiones, por seguir por tu estadística, acaban en asistencia, pues evidentemente muestra la calidad y la importancia de la Provítola en el juego Badaloni en catalán, ¿no? Me parece Badalones. A nivel clasificatorio hay un cocho muy importante con respecto al pozo, y el playoff está relativamente cerca. Sí. Pregunto, hablamos una y otra vez sobre el título de la permanencia que se pone este año, la permanencia de los dos. Quedarse en tierra de nadie con muchas jornadas por disputar sería... Son reflexiones que no hacemos. Nosotros intentamos en la medida de lo posible no centrarnos en el resultado hasta que ocurre, ¿no? Y luego eso te lo dirá. Ahora mismo nuestro focus está puesto en la tarea, en lo que tenemos que hacer para ganar. Es lo único que nos interesa. Además, como bien sabéis, el término tierra de nadie no existe en el básquet, porque dependiendo de dónde quedes, la clasificación, un puesto u otro puesto, no es lo mismo desde el punto de vista clasificatorio, de cara a la cantidad de competiciones europeas que hay, no es lo mismo de cara a los beneficios que recibes de la Liga Endesa, es decir, no existe el tierra de nadie. Quedar 13 siempre es mejor que quedar 14, y quedar el 11 siempre es mejor que quedar el 12. Ya no te digo quedar en puestos de superprivilegio. No existe para nosotros eso, pero de todas formas ya te digo que ahora mismo el tema de analizar el resultado será cuando ocurra. Ahora mismo centrados en la tarea.